sol. Aprovecha la ventisca para ocultarte. ¿Piensas echarte atrás? En absoluto. Pero hemos de proceder con cautela. Vamos, sigue. Vigilaré desde aquí. El carro es buen escondite. Como quieras, veamos: 2 toneles de sal, 12 libras de cerdo, 10 libras de ternera, 7 docenas de huevos, 16 ruedas de queso, pero tranquilo, ninguno es francés. 5 botellas de whisky, 1 par de docenas de uniformes nuevos, botas y cuero para parchear, mantas, forraje para los caballos. Que ya está, eso es todo. Esos cañones podrían causar muchos problemas. Quizá puedas sabotearlos. Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución. Que permitir la retirada de los franceses solo retrasaría un conflicto inevitable. Uno en el que ahora cuenta con ventaja. Por más que odie admitirlo, sus palabras tienen sentido.
Aún así, ¿no comprende que es un error? Yo tampoco. Estamos muy lejos de aquí. Quisiera comunicar mal a tu hijo, la madre sin duda, solo porque el Bulldog quiere demostrar que tiene la razón. ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas. Y luego marchará al fuerte Duquesne. Con el tiempo, la marcha al norte será prolongada. Esos cañones podrían causar muchos problemas. Quizá pueda sabotearlos. ¡Eh, Mara! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí ahora! ¡Ja! ¡Huye como un conejillo asustado! No vamos a encontrarlo. ¡Al infierno! Ha rechazado los términos. No va a haber tregua. Mierda. ¿Por qué, George? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución. Que permitir la retirada de los franceses solo retrasaría un conflicto inevitable. Uno en el que ahora cuenta con ventaja. Bueno. A ver, fregasuelos. Más vale que empecéis a hablar ahora mismo. Es una escondite práctica. Por más que odie admitirlo, sus palabras tienen sentido. Aún así, ¿no comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo. Estamos muy lejos de casa y divididos. Aún peor, temo que el ansia de sangre de Prado le haga. Tal vez ya nos hunde. No quisiera comunicar malas noticias a madres y viudas solo porque el culto quiere demostrar que tiene la razón. ¿Dónde está el general? Reuniendo a las tropas. Y luego marchará al fuerte Duquesne. Con el tiempo, la marcha al norte será prolongada. Hay una copia de los planes en la tienda de mando, si quieres examinarlo. Al menos esto acabará pronto. Lo he intentado. Lo sé, amigo mío. Lo sé. Ese mapa sería muy útil. Tengo que encontrarlo. Es un mal escondrijo.
¿Alguna novedad? Braddock va a reunir a la tropa. Se dirigen al Fuerte Duquen. Tardarán en organizarse, el suficiente para que tracemos un plan. No hace falta. Le tenderemos una emboscada junto al río. Ve a por tus aliados. Yo haré lo mismo. Te avisaré cuando llegue el momento.